Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos una semana más de este mes de julio con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala. Y es que brindará Instituto Tlaxcalteca para personas con discapacidad servicios de rehabilitación a menores con pie plano. El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad promueve en escuelas públicas de la entidad la detección oportuna de pie plano. Alfredo Reyes, encargado del programa, destaca que son acciones para prevenir problemas motrices en la edad adulta. Siempre va a haber una repercusión porque pues realmente se empieza a haber un desequilibrio en la biomecánica de todo el cuerpo, ¿sale? Empiezan a haber a lo mejor, se generan a lo mejor dolores en el pie plano, que se le denomina fascitis plantar. Posteriormente, si no se les empieza a cuidar, empiezan con anomalías en lo que son rodillas, caderas, en la columna. Con un adecuado diagnóstico y tratamiento, los infantes mejoran su postura y forma de caminar. Cuando detectamos un pie plano a partir de los 5 años, que es la etapa donde realmente tenemos un buen diagnóstico en el pie plano, sí es corregible. ¿Sale? Son ejercicios muy, muy sencillos que se les dan a los padres, una enseñanza directamente en el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, para que ellos vayan llevando un tratamiento. En el primer semestre de este año, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad ha visitado a más de 20 escuelas de todo el estado, además de otorgar servicios de rehabilitación. En nuestra segunda nota, invitan a participar en taller Memorias de Barro en el Museo de la Memoria. Invita a las personas interesadas en conocer los procesos de trabajo del tradicional barro bruñido de Atlapa a participar en el taller Memorias de Barro, el próximo 16 de julio en el Museo de la Memoria. Invita a Daniel Trujillo, organizador. Entonces nosotros queremos mostrarle a las personas cómo ellos con sus manos, nosotros le llamamos a este recorrido manos de barro, y cómo ellos hacen todas estas artesanías tan interesantes. Y obviamente les vayan platicando también sus historias de vida mientras ellos van haciendo todas estas cuestiones. Bertina Pérez Coyotzi, artesana con más de 20 años de experiencia, heredera y transmisora de este oficio, impartirá el taller. Los y las participantes se llevarán su tradicional patito más la pieza que elaboren. Para mayor información pueden marcar a los números telefónicos 46-207-92, 246-103-2249, o acudir directamente al Museo de la Memoria en Tlaxcala Centro. Finalizando con la información, dentro de aquella zona, diputado local en Tlaxcala impulsa el deporte en diversos municipios, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar y contribuir al mejoramiento de la salud física y mental de sus paisanos tlaxcaltecas. El diputado del Distrito Quinto, Juan Carlos Sánchez García, presidente del Comité de Administración, acompañado de los presidentes municipales de Zacatelco, Tomás Oria, de Óscar Murias Juárez de Nativitas, Antonio Morales de Tetlaclauca, presidentes de comunidad y regidores, llevó a cabo la final de una serie de torneos que organizó para conmemorar el Día del Padre en este año, en el que participaron 14 equipos de diferentes municipios, y enfrentándose en la etapa final los equipos de los municipios de Tetlaclauca y Nativitas, coronándose el equipo de Tetlaclauca, mientras que el tercer lugar entre Yauquemecan y Santa Cruz Quiletla resultó ganador el equipo de Yauquemecan. Pues ahí la información referente a aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, pero cambiando de información y de regiones, aseguran en Tlahuapan a 4 sujetos con combustible ilícito. Durante un recorrido de vigilancia, la policía de Santa Rita Tlahuapan aseguró 2 vehículos y a 4 personas en la comunidad de Santa Cruz Moxolahuac, quienes transportaban en 2 vehículos tipo Suru poco más de 800 litros de combustible. Sin embargo, no pudieron comprobar la procedencia y fueron puestos junto con los vehículos y el combustible a disposición de la autoridad competente. En más de la información relacionada a este tema y dentro de aquella misma zona, policías de Texmelucan aseguran unidad que pretendían recuperar presuntos huachicoleros. La tarde de este domingo, policías municipales de San Martín Texmelucan aseguraron un camión cargado con combustible robado
en los límites de San Baltasar Temascalac y San Rafael Tenanyecac, luego de quedar atascado en el lodo. Sin embargo, varios sujetos armados a bordo de 3 camionetas arribaron al lugar para intentar recuperar el camión sin lograrlo, aunque aún con la presencia policíaca y antes de emprender la huida, perforaron los 6 contenedores, haciendo que el combustible se regara. Luego de estos hechos, los uniformados trasladaron la unidad para ponerla a disposición de la Procuraduría General de la República. Ya para ir finalizando dentro de la información y dentro de este primer bloque de noticias, Texmelucan firma convenio en materia de seguridad intermunicipal. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, señaló que la coordinación intermunicipal, operativos de inteligencia y reacción inmediata, el intercambio constante de información, así como puesta a disposición adecuada de delincuentes ante las autoridades, son los motivos de la firma del convenio en materia de seguridad entre el gobierno del estado y los municipios que integran la zona metropolitana, pues se deben buscar intercambiar las estrategias adecuadas para blindar al municipio texmelucense y sus 11 juntas auxiliares, por lo cual, en la firma encabezada por el secretario general de gobierno Diodoro Carrasco Altamirano, Núñez Ramírez se comprometió a trabajar de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno y resaltó que en Texmelucan hay 0 tolerancia a la delincuencia. Pues ahí la información respecto a este municipio allá en San Martín Texmelucan, a esta región, a esta zona, dentro de lo que fue pues prácticamente este fin de semana, las primeras horas de este lunes 10 de julio. Vamos a una muy breve pausa, lo invito a que continúe con nosotros, volvemos con más de la información preparada en este espacio, para este espacio de Noticias al Día. Con la finalidad de que los jóvenes experimenten el esfuerzo que supone hacerse cargo de un bebé en la realidad y con ello concientizarlos sobre la prevención del embarazo a temprana edad, el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, lleva a cabo un taller de prevención del embarazo en adolescentes con alumnos de primero y segundo año del Bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, a quienes mediante una encuesta se les selecciona y se les entrega un bebé electrónico junto con varios accesorios durante una semana para que vivan la experiencia de conocer sobre el compromiso que implica y requiere el cuidado de tiempo completo de un bebé. El taller, con cada bloque de alumnos del que padres de familia y directivos son informados, concluye con una encuesta final a los alumnos participantes, así como con una plática en general para la prevención de embarazos no deseados. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia.
Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información. Atlas de riesgos de Coronango podría estar concluido en los próximos 7 meses. Meli Makoto Chapuli, edil del municipio de Coronango, dio a conocer que en un plazo de 7 meses aproximadamente podría estar concluido el primer atlas de riesgos de este municipio conurbado, el cual proporcionará una radiografía exacta de las posibles eventualidades geológicas, hidrometeorológicas, químicas, sanitarias, ecológicas, económicas o sociales que pudieran desarrollarse. Esto tras ser aprobada la gestión de la comuna por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la SEDATU, resaltando que al contar con un documento oficial, la construcción en una zona de riesgo no podría llevarse a cabo y quien se niegue no podría demandar al municipio, por lo que tras recibir el recurso federal de 2 millones de pesos se comenzará con la elaboración del atlas de riesgos, que va a ser a través de un instituto nacional con certificación. En más de la información, pasando a otro de los municipios del octavo distrito, realizan en Xost la tercera reunión de regidores de salud el pasado viernes, con el objetivo de intercambiar ideas, formas de trabajo y aportar información para que se puedan agilizar y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Se llevó a cabo el evento en materia de salud denominado Tercera Reunión de Regidores de Salud en la localidad de San Miguel Xoxtla, al cual se dieron cita regidores de los 28 municipios que conforman la jurisdicción sanitaria número 5. Al respecto, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez refirió que ya se habían hecho reuniones en otros municipios, siendo esta la tercera vez que se presentaba, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía en materia de salud, buscando la prevención en diversos temas como lo son nuevas enfermedades y epidemias, por lo que resaltó la importancia de que no se pierda esta comunicación, las dinámicas y por supuesto el trabajo que se ha venido realizando en la materia. Por otro lado, CEMEDIF de Domingo Arena realiza actividad física con abuelitos del grupo gerontológico La Alegría de Vivir, con la finalidad de evitar contracturas, caídas y malformaciones articulares. Este viernes 7 de julio, el Sistema Municipal DIF, a cargo de María del Carmen Rodríguez Vega, a través del personal de la Unidad Básica de Rehabilitación UBR y con la importancia de tener actividad física con ejercicios específicos, ya que el trabajo y las actividades cotidianas son muy distintas, llevó a cabo una serie de actividad física para movilizar todas las articulaciones del cuerpo con los abuelitos y abuelitas del grupo gerontológico La Alegría de Vivir, quienes de manera mensual acuden a estas reuniones del CEMEDIF en la explanada municipal, en donde al final de cada actividad reciben un desayuno por parte de las autoridades municipales, siendo la siguiente reunión para los abuelitos el próximo 18 de agosto a las 10 de la mañana. En más de la información, por otro lado, Ayuntamiento de Domingo Arenas gestiona módulo para la regularización de motos y recaudación fiscal. Pedro Atlatenco Luna, secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, dio a conocer que a partir de este lunes 10 de julio y por tiempo indefinido, se ubicará en las instalaciones de la Presidencia Municipal un módulo provisional para la recaudación de impuestos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, así como para diversos trámites de motocicletas como emplacamiento, canje, reposición de tarjeta de circulación y reposición de placa, entre otros, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Queremos comunicarles que después de haber realizado una solicitud a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, pudimos obtener la autorización para establecer un módulo de recaudación de impuestos estatales aquí en nuestro municipio. Contaremos con el servicio de regularización de motocicletas, emplacamiento de las mismas. Las comunidades vecinas también pueden participar, acérquense. Es una muy buena oportunidad para actualizarse en sus pagos de impuestos estatales, regularizar sus motocicletas, entre otros servicios que se estarán brindando aquí en la Presidencia Municipal. Para más información, aquí en las oficinas, en donde se les explicará todo el proceso, obviamente de los requisitos que se necesitan para poder regularizar sus motocicletas. Aparte de que dentro de este módulo también se van a estar realizando otros tipos de pagos, como es recaudación de impuestos estatales, pero la finalidad es beneficiar a la comunidad, acercando este tipo de servicios, como siempre lo hemos hecho,
para poder beneficiar a la comunidad con el acercamiento de estos, de este tipo de servicios que en este caso nos decidió brindar la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. Muy bien, pues ahí la información respecto a este módulo provisional que se encuentra a partir de este lunes, ya le decíamos, allá en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Domingo Arenas, en donde ya usted lo acaba de escuchar, no solamente es para la población de aquella comunidad, de aquel municipio, sino pues también para algunos interesados de otras localidades cercanas al municipio de Domingo Arenas. Así es que si le interesa, si gusta pues asistir y realizar algún trámite dentro de este módulo ubicado allá en Domingo Arenas, asista a la Presidencia Municipal, pregunte sobre los diferentes servicios que estará realizando este módulo en aquel municipio. Y ya para ir finalizando con la información preparada para este lunes 10 de julio, CEMEDIF de Huejotzingo realiza viaje recreativo con adultos mayores de la estancia de día. Como reconocimiento para los adultos mayores que forman parte de la estancia de día del municipio de Huejotzingo, el sistema municipal DIF, en coordinación con el ayuntamiento que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, el pasado fin de semana realizaron un viaje recreativo de 2 días a la ciudad de Veracruz, en donde pudieron disfrutar del emblemático fuerte de San Juan de Ulúa, el acuario más importante de México, así como de sus playas y el tradicional puerto. Al respecto, Sujei Flores Bravo, presidenta del CEMEDIF, resaltó que estas acciones demuestran el compromiso con la sociedad y principalmente con los adultos mayores, quienes han contribuido de manera esencial para la formación de un municipio sólido y quienes por primera vez tuvieron la oportunidad de conocer el mar, regresando con una gran sonrisa, pues además estuvieron bajo el cuidado de fisioterapeutas, doctores y personal de la estancia de día, haciendo que este viaje, que fue totalmente gratuito para ellos, fuera de total agrado y seguridad. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de este viaje recreativo, reconociendo ahí a estos adultos mayores de la estancia de día del municipio de Huejotzingo. Pues de esta manera es como nosotros llegamos ya a la parte final de este espacio informativo en este lunes, en este inicio de semana, invitándolo, como en cada emisión, a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión a través del sistema de cable de Visión Cable en la zona centro oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Lo invitamos de igual forma a que, si se ha perdido alguna de nuestras emisiones, pues usted puede verlas dentro del canal de YouTube y por supuesto también en nuestra página de Facebook, ahí nos encuentra como Gatco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le deseamos que pase una muy buena semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.